Pues me encuentro empezando la operación intercambio aquí. ¿Cómo era el chiste de predicción? A mil de sangre. ¿De dos puntos en una moto y saqué tu madre? No, el de. El de. Estoy a mil de. Mil de sangre gracias a 12. Ah, sí, sí. Un segundo. Bueno, seguimos intentando. Porque lo voy a cancelar. De drogas. Es que yo soy inútil, piñero. Que te calles, hostia. Oh. Me ha mandado allí señor serpiente fantasma y tengo que ir para allá. Sí, más que nada, pues si me intentan trolear, al menos que te con el AS-50 que te lleves un par de ellos. No me fío del intercambio. Yo no me fío de nadie ya, ni de mi madre. No me he fiado nunca, ¿no? Ni tú, pero ¿qué bueno. ¿Qué cojones es esto? Una piedra. Ah, no, un jabalí. Oh. Es que, ¿sabes qué pasa? Que serpiente va a mil de sangre. Tú mándame aquí, coño. Tío. Eres un francotirador, se supone que tú mismo debes saber la zona de tiro. No, soy gaditano, yo mismo no me levanto de la silla, me tienen que levantar a mí. Creo que o de la cama, creo que lo he visto. Vaya tela. Bueno, a ver, has probado series por una puta vez y no sale algo bien. ¿Qué va a salir bien aquí conmigo, no, joder? Esto es mentira todo. Eso, hijo, eso, tú dilo por el general. No, que llega aquí y no sale la posición. ¿Tú has quedado en el pueblo con ellos? Sí. Ah, vale. Bueno, explica que. Pues vamos a ir a unirnos con. Por encima de la colina. Con unos chavales de los cuales no nos fiamos, vamos a decir las cosas claras. Exacto. Y más que nada, porque son los de mi vídeo, de los del tiro de advertencia. Eso. Ah. Ese vídeo que no vi. Ah, no, eres tú, vale, eres tú. Como no quite de mierda, cúbreme. Llevo un M16 con. Voy para allá, Cuidado que te tiene que tener más flow que la próstata. Que te vienes a la de cosas en 12, ¿no? Sí, vamos a ir a primero a reparar vuestro coche. Espera, que está viniendo predicción. Cállate, serpiente. Vamos a portarnos como chicos mayores. Yo no soy de eso. A ver, piñero. Si vemos que la cosa se pone chunga, hay que intentar morir con estilo. No sé si me explico. Al TF4, ¿no? Llevándonos al menos a todos los posibles de ellos. Ah, vale. Ya te digo, yo de esta gente me fío menos que. Yo tampoco, pero bueno. O sea, es un voto. A mí me dicen por la calle: toma un billete de 600 euros, tú lo coges. Al final. ¿Ahora puedes jugar sin llorar? No, realmente voy a llorar igual, pero ahora puedo tocar las palmas. Puta rata de mierda. Le follo un pez espada. Es igual que las ratas del Dishonored, tío. Encorvado esa mierda. Encorvado, feo y peludo. Sí, peludo sí, pero feo y encorvado te la saca tú de los huevos, porque... No, lo encorvado sí, yo. Tienes cara de encorvado, tío. Sí. Claro. Yo me subió. ¡Hostia puta! ¡Llevamos un coche con chimenea! Es el SUV. Bueno, a ver. Subir un poco. Vale, parar. ¿No tenéis una de camela por ahí? ¿Qué hacemos? Es que... Espera. Bueno, la idea... Serpiente, conduce tú, voy cagado, ¿vale? Vamos a partir de la base clara. Hombre, bueno, teniendo en cuenta que seguro que no quieres que conduzca juntos. No. No quieres, no tienes ni mira, idea de lo mira, que estás Serpiente diciendo. Serpiente está yendo exactamente a la mitad de velocidad que va Juju, pero sin ser exagerado, ¿eh? Hombre, está drogado. Serpiente no controla, tío. Va 120 todo el puto rato, tío. ¿Te cuento las dos que nos lió el otro día Serpiente? Ya la sabe, ya sabes con Tilly. Liadas estándar, seguro. Vale, ¿por qué se supone que...? Voy a dejar el coche de aquí en medio, ¿no? No, mételo. No, vale. Resumiendo,
Danos luz a ver si hay zombies. Hasta que no bajemos el coche. No, si no los veo yo no. Ya, pero si hay zombies y que hay gente. Por eso, y no hay nada. No hay nada. Vale. Mira, me han puesto tiendas militares. ¿El autobús de Polana era el vuestro? No. Nosotros no llevamos autobús nunca. No, el de serpiente lo ha estrellado. No, que eso fue en otro servidor hace mogollón. Presión, ya sabes qué va a hacer, ¿no? No pasa yo a dormir. ¿Te ha pegado el temblite a la pared del castillo? No sé. El chela se pega, sí. Vale, no, ya paso, ¿qué? paso de ir a cubrir a ningún lado porque tenéis una discogey aquí montada, colega. Si tienen que venir a matarnos, van a venir, serpiente. Yo abro el culo, ya tú sabes. Mira, cuidado, el que está encima de la torre, cuidado, que estoy subiendo yo para no chocarnos. Vale, ve. Cuanto antes os digo. Apago este que está detrás del coche. Oye, ¿dónde cojones? ¿Qué cojones? Oye, Señor M14, ¿podría dejar de hacer esto una discoteca gay? Y lo que mola, tío. Yo no sé qué llamar cosa. No, Chuk, ponte la puerta, que no hay nadie sin DNI. Darle la puta vuelta al ratón, tío. Que eso que me trolea siempre. Ya. Tanto ratón, y yo con un puto genérico este de los cojones. Bueno, habla el señor G9, ¿sabes? Que porque eres No, nadie tiene la culpa. G9. Coño, nadie. ¿Habéis tirado una chenla y hasta aquí, cabrones? Sí. Nadie tiene la culpa de que sea el puto Conan el bárbaro con los putos ratones. Mirar el castillo, qué bonito. ¿Está grabando todo esto? Espera, que lo quiero ver. Parece un puti, colega. ¿Estás con el fraspuesto? Yo no. Que de noche y lloviendo, ¿sabes? Entre eso y una pistola de agua va a tener mi suerte. Yo veo bien, no verás el 50. No, si yo veo bien también. ¿Qué pasa? ¿No tienes nubes en el cielo y no te llueve? Que sí, me llueve, pero que veo perfectamente, te lo digo en serio, o sea. A la piñera. Es lo único que... Ah, vale, ya lo veo. Venga. Es que el horizonte lo veo de mierda. Hala, estacionan aquí todos y voy a meter el coche ahí, detrás. Yo me he puesto aquí en medio. Que ¿En serio? Va, venga, os doy luz y tal. ¡Ahí va! ¿Dónde ha salido esto? Esto que le hace falta, un motor, decís. Un engine, sí. Lo llevo yo en la mochila. No lleves el coche, trae aquí el coche que tiene rotor y hull. Ah, vale. Tiene todo. Vale, le pongo el engine. Disparos, de KM en la... Sí, en el bar de com. Disparo, sí. Vale, voy a por él. No me deja ponerle el... Está el bar... rojo, lo demás naranja. No me deja ponerle el engine. Ahora. ¿Qué? Se lo pongo. Me voy a subir la torreta aquella, ¿vale? Poniendo engine. Y la verdad es que si no está el coche quieto, mejor, ¿sabes? Hombre, yo lo que me preocupaba era el tema del tío de la KM. Por eso, pero si no está quieto, o sea, el movimiento muy difícil. Es que, ¿sabes qué pasa? Que me voy a subir a la torreta. Hombre, le mandé un mensaje de advertencia, a ver si por un casual. ¿Hay fuego allí? ¿O soy yo? ¿Fuego dónde? No, justo voy. Enfrente del monovolumen. ¿Hay fuego entre el bosque? No, es la luna, grajote. No jodas. Coger lo que tengáis que coger. ¿A dónde va? Yo me voy a subir a la colina, a la mierda. Yo de Cherry Cans estoy haciendo viajes. Está todo verde. Pero si quieres, montate en el coche y nos vamos. Zombie, cuidado. Montarás en el coche con las Jerry's. Tengo que hacer 10 viajes. Vale. Mínimo. Primero vamos a hacer una vuelta de reconocimiento. Vamos a hacer el de anzuelo. Por la carretera, que a esta velocidad es imposible que nos cacen. Putos zombies. Te escucho pitar, campeón. Hay un zombie subiendo a la torre de control. Sí. No, soy yo. Te subo un zombie, te subo un zombie. No jodas, hostia. Sí, te subo un zombie. No tengo nada para matarlo, tronco. Lo mato yo. Creo que acabo de ver el survivor. Soy yo. Vale. ¿Lo he matado? Sí. Hay un zombie en la arriba de todo en la... Soy yo. No, pero no. En la torre de radio. El puesto de radio ese, en la central. Vale, sí, la torre de control central de... ¿Tenéis una granada de humo? Dos o tres siluetas arriba. Mira, hay una flare tirada aquí delante. No sé quién viene conmigo en el coche. Granada de humo. Eres tú, Chuck Norris Telefa. Sí. Es de los pocos que lleva mogollón aquí y no conozco. Nos disparan desde la torre de radio. No pasa nada. ¿Por qué crees que...? No, nos están tirando desde bomberos también.
Vale, pues. Sí. La rueda de control, hay dos notas. Nos han, nos han pinchado la rueda. No jodas. Sí, da igual, da igual. ¿La han pinchado o roto? Hostia. Cubrirnos, cubrirnos, por Dios, cubrirnos, por Dios. ¿La han pinchado o la han roto? Quítate, 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 quítate. Corre, 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 corre. Aprovecha el coche. Zombies, cuidado, zombies. Coño, que me está matando, cojones. Déjame girar. Sal. Sal mientras se esteban conmigo. Me están disparando a saco. No, se está, están saco, disparando el coche. Mi coche, cabrones. ¿Por qué habéis tenido que ir? ¿No queréis que hiciera si llego al barracón, a ver si llego? Ah, ah. Qué puta gracia, ¿por qué no me dejas bajarme de aquí, tío? ¿Por qué me ha roto el coche? Vale, sí, el de la S50, pero... cárgaselos, tío. Pero oye, que no, oye, puedo bajarme de aquí, 500 metros, no te bajes, no te bajes, no los ves. ¿Sabes? Ah, ¿qué estáis? No. En torre... ¿Quién está en torre de control? ¿Nuestros o enemigos? Aquí le han roto un hueso aquí. ¡Callar un segundo! ¿Quién es? Nuestros, vale. A ver, en torre de control son enemigos. Torre de control, vale, pues son... hay un lechuga. Hay un lechuga y otro. Hay dos, dos, arriba, dos. Que me están petando los putos zombies, me tengo que ir. Vamos a ver, si no me puedo bajar de aquí... A ver, por favor, Piñero, silencio. Si, si no vas a aportar nada útil al combate. Es difícil de bajar, pero se puede bajar. Sigue intentándolo. Me meto en barracones. Hay uno abajo de torre de control, abajo. Está mirando para acá. ¿Llevan nocturna? No, son la que sí, no pude ver. Uno es ¿quién es el que está en el helicóptero? Yo estoy en el... Vale, escúchame, que nadie se acerca al helicóptero. Sin decirlo, a no ser que sea yo, que soy el que está haciendo las cherry cans. Si se acerca alguien a 100 metros al helicóptero, lo matas. Ok. Que nadie se acerque a dos nosotros tampoco, ¿vale? Si alguien se acerca al helicóptero de nosotros, lo avisáis. Sí, sí, avisad, ¿eh? Pero que, es, no... que se acerca, que sea presi... Mierda. El que se acerque, que avise y punto. Esa, pero que si uno se acerque, si es imputamente imprescindible. Estoy disparando a los putos zombies que estoy aquí rinconado. Vale, yo estoy detrás del barracón, se viene, yo detrás. Yo estoy yendo. Hombre, si me puedes ayudar, me vendría ese puta madre. Llevo una granada, si queréis. Pero tengo localizado a los dos tíos, los estoy viendo. Uno está arriba de la torre de control. Sigue ahí, ¿no? Y el otro está abajo. ¡No! Ya funciona. Por favor, dispara desde la puta ventana, tío. Desde la última ventana del barracón. Gracias. Oye, veo un tío que viene corriendo hacia el helicóptero, a Tocopón. No. ¿Es alguno de vosotros? Soy yo que me estoy yendo. Ah, vale. Estoy cogiendo posición. Sí, ya está. Gracias. Joder. Joder, el Kiko llega a 300, bastante estable. Han debido desconectar o algo, porque... Arriba hizo mi pegando. Sí, le están pegando. Ese tío está muerto. Oye, ¿qué? ¿Ya está entrando en el canal? Exacto. No, ese tío está muerto. ¿Tiene un Kiko allí? Sí. SD. Están disparándome con SD. Cerca del coche creo que hay alguien. Puta lluvia a los cojones. Ya te digo, tío. No disparo más, Tirar todo el mundo a las murder, por si que matéis sí, a alguien. Sí, Rico y Bau acaban de caer, no sé si... Ah, espera, que el debug funciona. ¿Puedes disparar con la metraca esa? Sí. Vale, arriba le están metiendo una paliza a uno, los zombies. Me han roto un hueso, luego me disparan, tú. ¿Desde dónde? ¿Sabes disparar triangular el ángulo? ¿Pasa por más? Sí. Hay un cuarto, más o menos, un poco menos. Joder. Eso es otra gasolina. Vale, a la derecha del coche. Está tirado en el suelo a unos 20 metros del coche. Voy a tirar un Kiko. Cuidado con el coche. El lechuga tiene la cabeza a cero, Por ahí, donde ha salido la explosión, no sé si lo habéis visto. No lo he podido ver. Me tengo que ir de aquí. Tiro otro, Uf, no me has dado a mí de milagro. Pues antes la he tirado un poquito más para arriba. Me ha quedado corta. Estoy flanqueando, Estoy yendo al edificio de chapas de que está después de esto. Vale. A ver si es este que tengo ángulo. Es que, joder, puta, no turna el brillo que tiene, colega. Trunco. A mí no me da la opción para bajar de aquí, Búscala, porque te vas a tener que quedar ahí. Escúchame. Ponte un poquito más a tu derecha, por detrás de las escaleras, ¿vale? Sí, ahí estoy. Desde la esquina de la... desde la esquina de tu derecha, te vas moviendo... Bandy Skelet 2, he matado a dos tíos. Yo he matado a uno. Por visto. No tenía nadie muerto, que yo recuerde. No.
Martes 5, Bandit Skills 2, he matado a uno y a uno. Yo es que como tengo dos Martes y un Bandit, es imposible, si yo no maté a nadie. Te he dejado a muerto, creo, porque ya no te tumbes, no te tumbes. No, pero hay dos, ¿eh? Hay un lechugo. A ver, hay un lechugo y otro. El que estaba en el suelo, ¿qué pasó con él? Lo maté. Vale, o sea, solo nos quedan confirmar las bajas de los del tejado, ¿verdad? Mierda, creo que nos vamos a quedar sin wireless, pero muy pronto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los de la colmena obligan a Calimocho a quitarla. ¿Los de la colmena? Uh-huh. Los de no sé qué servicio de puta colmena. ¿Los de la colmena privada? No sé qué sistema. Estoy pasando por lo del helicóptero, ¿eh? Pero E69 tiene wireless y colmena privada. Ya, pero no es la misma colmena. Pues que cambiemos de colmena. Sí, pero si cambiamos de colmena tenemos que empezar de cero. Bueno, pues empezamos. Se empieza de cero. Ah, yo tengo el problema es, hay 30 players y son las 2 de la noche. Yo no sé por qué coño los van a hacer cambiar. Es el mejor server español. Madre. A ver, ¿vas para allá previo o qué? Sí, voy para allá. Posiciones. Estoy yendo hacia vosotros, de frente. No, posiciones. Detrás del barracón, el de loot, ¿no? Vale. Donde tú estabas, sí. Vale, yo estoy. Estoy yendo hacia el Elía. Vale. Vale, yo estoy haciendo viajes. Aparte, aparte del señor que está en barracón, ¿hay alguien más adelantado? Aparte de yo, que estoy en bomberos. No puede haber nadie, porque estoy yo aquí, el lechuga está en la torre y hay otro en el Elí cubriéndolo. No puede haber nadie. Es que desde bomberos nos dispararon y ese tío no lo hemos seguido. Yo no sé si eran 3 o 4. Y había otro disparando desde hangares. ¿Quién va hacia la torre? El de la S50, ¿dónde está? Yo me acabo de bajar y voy para adelante. A ver, yo estoy delante de bomberos. ¿Habéis visto a alguien cercano? Oye, llevar cuidado que se acaba de despejar esto y veo desde aquí con los prismáticos toda la zona aquella. Vale, estoy en el y necesito una transfusión, tengo yo sangre. ¿Ves? Un Blackwater, con térmica. Hijo de puta, lo sabía, ¿eh? Mira, el Jessica que nos quitó el helicóptero. ¿Con térmica? ¿Qué térmica? La térmica, la TWS. O sea, la mierda, la WS, coño. La normal. ¿Llevas en la mochila? Sí. ¿La L85? Uh-huh. Ah, vale. Si están los Blackwater, creo que hay dos más en el server, ¿eh? Largo. A ver, muévete un poco para el lado del helicóptero. No, el que está en el helicóptero cubriéndole. ¿Estás aquí? Sí, no. Vale, vete a los industriales. De aquí detrás sin ver si hay una rueda. Vale, rueda tengo yo. ¿Dónde la oís? Sí. Uh-huh. Qué suerte he tenido de llevar la DMR, colega. Señor del M16, tú no eres el que está haciendo los viajes, ¿no? Ven conmigo, vale, el de barracón, que venga conmigo a la puta mierda esta de bomberos. Estoy en el vértice del siguiente edificio. Más que nada porque esto ha sido, he sobrevivido por suerte, ya te lo digo. Bueno, una cosa os digo, esto ya está, tiene mucha gasolina, o sea, si arregláis el coche nos podemos largar ya, ¿eh? Vale, no vengas entonces, vamos a pasar a esta gente que cubrir bomberos, la torre. ¿Quién es el lechugo? Hay otro... Lechugo, mierda. ¿Qué es ese lechugo? ¿Qué es ese lechugo? ¿Qué es el lechugo? Con un AKM. ¡Lechugo con AKM! No tenemos tengo un lechugo con AKM. El único tiene S50. Cárgatelo. Mátalo. Si no lo veo, ¿dónde está? Está donde el... Coño, el de barracón lo puedes dar. Donde el edificio de chapa. Por ahí. Esta lechuga lleva AKM, lleva S50, ¿no? Confirmado. No, yo no llevo lechuga. Nadie de nosotros lleva lechuga. Nadie lleva lechuga, pues mátalo. No puedo, me he escapado. Yo estoy viendo dos encima de la torre de radio. A ver, están zumbando los zombies, pero no sé desde dónde. Tiene ganas de matarme. Escapo, ¿vale? Te veo. El tío está detrás de mí. O sea, detrás de mí por esa vértice. ¿Veis? A mi derecha. Desde el toque de mi derecha está ese tío. Me están disparando. Con una térmica. Ya, pero no lo veo. Estoy tocadísimo de vida. No lo veo. Me ha matado. Me deja desmayado. Me voy a morir. Me has muerto. Sí, he muerto. Bueno, ¿otra térmica? Vamos ganando. Sí, es una térmica. Vamos ganando en bajas.